que vio, que estuvo presente, para contextualizar. Lo que la gente hoy del pueblo está viendo en las imágenes, Tato, con tus 32 años de experiencia en el municipio, te pregunto, ¿son reales? Sí. Yo veo las redes sociales, me la muestran, porque yo en este teléfono que estoy utilizando ahora no tengo redes sociales. Ajá. Y entonces sí, se me vienen varias cosas a la mente. Yo que he estado frecuentando el cementerio durante tanto tiempo, esto no es la primera vez que pasa. Esto no es la primera vez que pasa. Lo que se ve ahora es una cruz, se ve perfectamente en la fotografía, una cruz atada con un pedazo de hilo de rollo. Te cuento para que la gente también lo entienda perfectamente, sí, cómo es el tema. Sí. Apoyada al tapial del cementerio, del lado de afuera, con un pedazo de cartón donde tiene una inscripción y una cruz esvástica, creo que se llama. Sí. Creo que, no, es la estrella, bueno, de David. La esvástica es la... Exactamente. A ver, déjame que te haga un paréntesis ahí. Lo que yo estoy viendo, porque yo estoy viendo la foto, la tengo acá en mi teléfono, dice Alea y acta es, que quiere decir algo así como la suerte está echada o el dado, sí, fue lanzado. Eso es lo que quiere, sí, decir. Sí, exactamente. Ajá. Sí, o sea, creo que es el dicho de un filósofo. Sí, unos griegos, sí, se la dicen algunos griegos. Ahora, ¿cuándo te encontrás con esto vos? ¿Te avisan o vos lo encontrás solo? No, yo me entero por las redes sociales. Ajá. Yo me entero por las redes sociales, ahí en el municipio. Y yo me llego hasta el cementerio, lo veo, y después no tuve más posibilidad de preguntarle a mi compañero, porque él tuvo un problema que tuvo que asistir al médico, sí, y está con carpeta médica, entonces yo no pude hablar con él. Claro. Ahora... y al día después, yo a eso lo dejé, no lo toqué. Al día después fuimos con el secretario de gobierno, Rodolfo Isoglio. Sí. Y lo sacamos. No lo tocaste por protocolo porque te dio cagazo, te dio miedo. No, yo soy de esas cosas, no. Si vos te pones a pensar, claro que a lo mejor yo tendría que haber dicho, no lo voy a tocar por las dudas, claro, porque esto, claro, va a ser para mí, claro, o se me va a impregnar. Claro. No, yo me estoy totalmente tranquilo. No tendrían por qué hacerme algo hacia mí. O hacerme una maldad. No, y como estoy en contra de que se le hagan maldades quizás de estas características a otras personas. Sí, a cualquiera. Que en, sí, realidad no sabemos exactamente qué es lo que es tampoco. Claro. Porque a lo mejor es alguien que hizo una crucecita, le puso eso sin ninguna intención quizás. Ahora, yo tengo otra más que tiene que ver con una vela y una... ¿Qué es? ¿Una tijera eso que está ahí? Bueno, sí, pero eso nosotros no lo vimos en el cementerio, para mí eso no está. Eso no viene, claro, porque viste, no. Porque se mandaban las dos, viste, en el viral empezaron, sí, a correr las dos juntas. Sí, yo lo vi también a la de la vela con esa tijera, pero está bueno que lo aclares. Recorrimos el cementerio viendo, mirando más o menos algunos lugares, y viendo la foto que es como que no... coincidiría, claro, claro, la pared, claro, o algo que más o menos nosotros conocemos en lo que hay en el cementerio, y es como, para mí, no es en el cementerio, excepto que sea en algún lugar por ahí, que quizás, a lo mejor no pasamos por ese lugar, porque, claro, vos viste que entras en un cementerio, empezás a ir entre medio de lo que es la tumba, los panteones, sí, los pasillos, sí, 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 y a lo mejor te perdés de pasar por algún lugar, sí, y a lo mejor nos pasó de largo. Sí, ahora... Pero... yo me medio después, bueno, yo agarré, lo sacamos de ahí, lo pusimos en un lugar donde hoy, sí, se tirará el basural, sí, se, sí, va, ahora, a limpiar como corresponde el cementerio, y sí, ahora, no pasa yo, nada, pero a ver, yo creo, ¿sabés por qué? ¿Qué pasa también? Entonces vamos a obviar todo el tema. Pero yo decía hace un rato, recién en la introducción, nosotros no vamos a hablar de hipótesis, ni de supuestos, ni vamos a sacar conjeturas y más. ¿Por qué? ¿Por qué se hace noticia esto? Porque por el entramado que viene atrás, que no es responsabilidad nuestra, que no es, sí, 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 sí,
viste, por el entramado que viene atrás, esto se hace noticia, se encuentra, dónde se ve, eso no es que no le incumbe a la gente, nosotros no lo podemos contar porque se tiene que arreglar en otro lugar. Sí, porque es medio personal, sí, quizás. Sí. Entonces nosotros tenemos que obviar, como decís vos, todo esto, simplemente hacer un comentario. Claro, a ver, yo lo que quería saber es si esto fue real. Eso es lo que quería saber. No, fue real. No, fue real, inclusive, como vos me preguntabas al principio, si en alguna oportunidad, dentro de lo que fueron mis años en la trayectoria de laburo en la municipalidad, si yo había visto algo similar. A ver, y tendría que decirte que sí, porque yo he visto, por ejemplo, cruces de sal, he visto velas, he visto algunas crucecitas de madera puestas en algunos lugares que voy a decir, no, ¿por qué esta crucecita de madera está puesta acá? Entre comillas, algunas otras cosas más, perdón, que voy a decir. Tato, que, en el Tato, cementerio. Tato, perdón. Sí. Después, que te lo pregunten afuera y vos si querrás lo contás o no, ni yo te lo voy a preguntar acá porque sería traición al aire. Pero hay algo, yo sé que hay algo totalmente jodido que alguna vez te encontraste. Sí, que no lo voy a contar. Sí. Por eso digo, es que, después... Sí, eso me impactó. Pero, bueno, es algo que me lo tengo para mí, nomás lo saben algunas personas, menos, obviamente, decirlo al aire, sí. No corresponde. Por eso te digo. Pero también es algo que entra dentro del conjunto de cosas que vos decís, che, acá están haciendo algo, ¿eh? Sí. Para bien o para mal, lo que sea, pero están haciendo algo. Lo que yo vi esa vez hace más de 25 años, por lo menos, ¿sí? Si yo apenas estaba en la municipalidad. Te digo que eriza la piel a cualquiera, ¿eh? Te digo que... Sí, porque vos lo decís porque yo te lo conté. Claro. O sea, te digo que eriza, le digo a la gente que esa historia... Yo también soy medio como vos, viste, descreído. Ahora, te digo que esa historia no está como para contarla de noche ni nada por el estilo, porque... No, de ninguna manera. No. Y que alguien lo vea tampoco. No. Porque a mí, yo lo veo porque a mí me sorprende. A mí me sorprende eso. Cuando yo llego, a mí me sorprende eso, y bueno, sí, también me impactó. A ver, encontrarse con eso, no. Yo salgo corriendo, viste, decir, parás de correr algún día, porque no. Pero claro, como podría haber hecho yo, nada más que bueno, sí, me quedé helado. ¿Qué querés que te diga? Hay mucha gente que, como decís vos, hubiese salido corriendo, o se hubiese sentido totalmente mal, o a lo mejor no le hubiese causado absolutamente nada. Sí. Porque, a ver, hay distintos caracteres en las personas que a lo mejor ni le hubiese hecho nada, hubiese pasado desapercibido, pero como a mí me sorprende eso, me pegó un poco, sí. Pero bueno, eso pasó hace mucho tiempo, yo se lo conté a algunas personas muy específicas, nada más, así que no pasa nada. Lo de ayer fue, o lo de antes de ayer... Es real. Es real, obvio, y es algo más de lo que viene pasando a lo largo del tiempo, y te digo, no solamente acá en el cementerio de la localidad, ¿no? Esto pasa en todos los lugares. Bien. Sí, esto pasa en todos los lugares. Muy posiblemente, si no se visibilice o no se comunique. A ver, lo que me parece a mí es que al ser una localidad tan pequeña y el entramado que tiene atrás, esto toma relevancia. Claro, exactamente. Sí, es cierto. Pero bueno, ya después habrá otros caminos, otras vías como para averiguar o algo parecido. Pero yo en eso yo no me quiero meter, es algo que a mí no. No me incumbe muy mucho, así que, pero bueno, es eso lo que pasó, lo que Tato, te puedo decir. Tato, te mando un abrazo, cuando quieras, la radio está abierta, te mando un abrazo grande, y nada, seguir laburando. Dale, yo le mando un abrazo a la audiencia, tío, y no, por el momento no tengo pensado, así que desde ya muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Abrazo, Tato.